Bienvenidos a Takoyaki-san, yo soy Kiryu y estamos con otro nuevo manga. Under Ninja. ¡Andata! Under Ninja es un nuevo manga que nos ha traído Kengo Hanazawa, el ya conocido por su obra I Am a Hero. Y bueno, esta vez nos trae una huerta del personaje y la verdad es que viene genial. Realmente él siempre tiene unos personajes que son un poco... que lo veremos aquí, ahora mismo hablaremos sobre él. Lo que es el manga este nos lo trae Norma Editorial. Traducido al español mismo, solo tenemos un tomo, por lo que se sabe, creo que son cuatro, abierto. Y vamos a ver qué trae este manguita. Tiene una sobrecobertura de esta. A ver, por aquí que yo vea la pantalla, que si no, me veo un carajo. Que es en negro con verdes. Ahí el prota. Y luego lo que es el tomito. Lo que es la parte final y el principio. ¿Qué nos trae Kengo Hanazawa? Nos trae los ninjas y la vida actual. Voy a leer lo que es la sinopsis, ¿vale? Aquí detrás la verdad es que no te viene nada. Luego por dentro tampoco hay nada escrito de la sinopsis. Pero bueno, lo que son en las páginas web, pues aquí lo tenemos. Voy a leerlo tal cual. Incluso a día de hoy los ninjas se camuflan entre agentes, llevando a cabo misiones en secreto. A algunos le van mejor que a otros. Y Kuro, como Gakure... un ninja, Nini, se pasa los días bebiendo y haciendo el vago. Sin embargo, un día recibe una misión de su superior y su vida empieza a tomar un rumbo inesperado. ¿Vale? Esa es la sinopsis que nos trae este manga y la verdad es que a mí me ha enganchado lo que es ya la sinopsis, ¿no? Un ninja, Nini. Es verdad que Kengo Hanazawa siempre trae a los protagonistas que son los antihéroes o personas que están muy apartados o que la gente lo ve como que es un vago, que es un torpe, que es... ¿no? Como si fuera... la persona más triste, ¿no? Y luego el personaje va evolucionando. Esa es una de las cosas que Kengo Hanazawa, yo creo que es una de sus firmas, que los tomos son lentos al principio. ¿Por qué? Porque quiere dar a conocer su mundo, ¿no? En I Am a Hero pasó eso. La gente se cansó a lo mejor en el primero, tercer tomo. A partir del cuarto, quinto, no empieza eso a tener vidilla así, ¿no? Pero realmente a mí, si va a ser una historia larga, a mí me encanta. ¿Por qué? Te da a conocer los personajes, te da a conocer ese mundo, ¿no? Y meterte un poco en situación, por si luego van pasando cosas, vas viendo evolucionar el personaje, vas viendo cómo evolucionan otros. Y la verdad que este hombre, a mí, me encantan las historias. Es verdad que en I Am a Hero, que no vamos a hablar sobre él, tuvo un final un poco pum. Ya no sé si es porque más adelante hará otros mangas o es que tuvieron que decirle corta aquí y corta aquí. Under Ninja, espero que eso no pase, que esperemos que tengamos un buen final. O por lo menos aceptable. Y hablemos sobre el manga. El manga, el dibujo, es brutal. Ese hombre es hiperrealista. Hace unos dibujos que son brutales. Por ejemplo, ¿vale? Las casitas, lo que son las posiciones, dando volteretas, haciendo cosas. Son muy, 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 muy realistas. Ay, que no quiero. Tampoco es que vaya a hacer ningún spoiler por aquí. Deciros también que yo... ahora me lo he comprado por Amazon. Este vídeo está patrocinado por... por Amazon. Y siempre miro, porque también venden en otros idiomas. Miro, ¿no? Si está en español. Y me acojoné, porque al principio empieza y está en inglés, ¿vale? Lo que son las páginas son a color, las primeras. Pero son varias páginas que luego te las traducen. Al principio no te dicen, salen en inglés, porque son palabras muy fáciles. Luego hablan más, pero va traducida. Y es porque al principio pues está el ejército americano. Y bueno... hablan en inglés. Y pues no os asustéis por eso, porque luego todo el manga luego, ¿vale?, está en castellano. Solo son unas poquitas páginas. Pues eso, dibujo hiperrealista, gore. Aquí no se corta nada. Si hay que cortar una cabeza de tajo, lo vas a ver. Toda la epidermis, el hueso, lo que hay por dentro, todas las estructuras de anatomía. Él se lo empapa, creo yo. Se ha mirado libros de anatomía del cuerpo humano y pues te lo plasma enseñando cosillas así, lo veis todo, lo que son posiciones, corriendo, saltando, volteretas. Está genial, el dibuja muy bien, a mí me encanta. La historia, la verdad es que engancha mucho, ¿no? Como he leído en la sinopsis, un ninja que se... por lo que se ve, los ninjas, esto creo que es el siglo XVII o algo así, se acabó lo que era la participación de los ninjas con... los ninjas sobre el siglo XVII o algo así dejaron de participar con los militares
y ya se quedó como algo del pasado, ¿no? Se sigue haciendo eventos, siguen haciéndose presentaciones de las épocas, cosas así, pero ya lo que son los ninjas, pues dejaron de participar en las misiones militares o misiones secretas y tal. En este manga lo que quieren decir es como que diciendo que los ninjas aún siguen participando y que están entre nosotros. Puede ser panadero, puede ser el que te limpia las calles, puede ser el maestro de escuela, puede ser un viejo que está sentado en un banco dando de comer a las palomas. Y este chico pues está aquí apuntado y la verdad pues como no le van saliendo misiones, pues él un niní, ¿no? Come, bebe, disfruta de la vida. A veces aburre, otras veces no sabe qué hacer y nada, le llega una misión muy importante y tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque sabemos que todo el que entra en un colectivo cerrado, ¿no? Secreto, si no trabajas, pues si quieres salir, pues a las consecuencias, ¿no? Y la verdad es que me está encantando lo que es el primer tomo, es muy lento. Para las personas que solo quiere que llegue, pum, pum, venga aquí, bocadillo de atún. Es lento. Va a haber gore, va a haber, la verdad, una trama que te engancha. A mí me ha enganchado muchísimo. Los personajes son muy carismáticos, cada uno tiene su personalidad. En los toques de humor nunca se va a perder con Kengo Hanazawa. A veces son humores negros, otros son humores normales y corrientes. Y lo que es el dibujo, como lo he dicho ya 20.000 veces, es buenísimo. Cada persona tiene su historia, tiene su vida y todos participan en este mundo, ¿no? Ninja Hunter o Under, no sé cómo se pronunciará, es un manga que yo creo que deberíamos de leer a ver qué tal está, cómo va evolucionando. Yo tengo muy buenas expectativas sobre este mangaka, dejando atrás lo de el final del otro, porque todo el manga es buenísimo allá en Ajiro, solo el último tomo, que te lo deja ahí, ¿no? Under Ninja, esta vez os traigo este manguita, espero que os guste. Si queréis saber más sobre él, podemos seguir subiendo. Como os decía, un dibujo impecable. Todos los detalles. Nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado. Dejadme por aquí escrito qué os parece este mangaka, si os gusta su historia, si os gustaría saber más sobre él. Y nada, nos vemos. ¡Chao!